Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para iniciar un nuevo arco. Esto es Batman Fortnite Zero Point, el punto cero. Este es el primer número de este crossover entre Batman y Fortnite. Si quieren las continuaciones, dale amor al video, likes, comentarios y compártanlo por todos lados. Ustedes son los únicos que deciden a qué cómics les vamos dando continuidad aquí en el canal. Así que sin nada más que decir, iniciemos una vez con esta historia. Empezamos en Gotham City y teníamos a Jim Gordon enfrente de Batman. Esto apareció hace unos 7 minutos. Tan solo se abrió, como un ojo o una rajadura en una ventana. Mi gente tiene una evacuación en curso. Perímetro de 6 cuadras. Batman le responde a Jim. Extiéndela. Las lecturas que recibo son desconcertantes. Taquiones, materia de Wright Bird. Lo que sea que es esto, Jim, está desgarrando la realidad misma. Echaré un vistazo de más cerca. Jim le responde. Una cosa más, Batman. La mayoría de gente está huyendo, pero tuvimos reportes de algunos dirigiéndose hacia eso. Podrían estar involucrados. Batman se va del lugar, y mientras se dirigía a la brecha, nos iba diciendo de fondo. Bien, si alguien está ocasionando esto, pueden detenerlo, con el incentivo apropiado. Por otro lado, este es Gotham. Siempre hay la posibilidad de que la gente corriendo hacia eso esté demente. Caso en cuestión, Harley Quinn. Esta clase de cosas no es un modus operandi usual, pero es atraída hacia el caos como una polilla al fuego. Allí enfrente de la brecha teníamos a Harley Quinn. Ella iba diciendo, no puedo creerlo, ya lo atravesaron. Te detienes por 2 minutos para limpiar la caca de llena y todos empiezan sin ti. Batman llega a esta azotea. Quinn, aléjate de allí. No tienes idea con lo que estás lidiando. Harley, mientras le disparaba, decía, típico, solo porque tú no sabes, crees que yo no sé qué es esta grieta. Mientras se daba la batalla, Batman le pregunta, ¿quiénes atravesaron? ¿Qué están buscando? Yo no soy una soplona, le responde Harley Quinn mientras le da un golpe con su rodilla en la cara de Batman. No arruinarás mi diversión. Y tú, no arruinarás mi diversión, Batibat. Harley se lanza de esta brecha. ¡Alto! ¡No lo! ¡Suelten bombas! Harley Quinn había atravesado esta brecha. El relato de fondo de Batman continuaba. Se ha ido. No hay nada que pueda hacer por horas, excepto tratar de averiguar qué es este disturbio. Mis lecturas de antes están confirmadas. Además, estoy recibiendo una cantidad desconcertante de energía que mis instrumentos no pueden identificar. Lo que sea que es, no parece venir de nuestro mundo, o siquiera de nuestro universo. Detrás de Batman podemos ver que algo se acercaba. Este algo era alguien, y le da una patada en la espalda. Batman, producto de este golpe, cae a la brecha. Esto no es bueno. La grieta tiene una fuerza de gravedad localizada. Mi cuerda no puede soltarse. Toda mi tecnología se vuelve loca, y la presión se hace más fuerte cuando estoy más lejos. No te desmayes, Gotham no está equipada para manejar algo como esto. No estoy seguro que el mundo lo esté. No te desma... Allí todo se torna negro. El tiempo pasa y Batman despierta. ¿Dónde? Tormenta avanzando. No reconozco el área, pero tengo que alejarme. Es raro, la tormenta sigue violenta, pero parece haber dejado de moverse. Nada natural se comporta así. Lo único peor que la idea de que sea controlada exteriormente es el nivel de poder que requiere hacerlo. No sé dónde estoy o cómo llegué aquí. Fui atrapado por esa tormenta. No parezco estar lastimado. Mientras Batman se movía en este lugar desconocido cerca de esta tormenta, alguien se abalanza sobre él con un hacha. Emboscada. Girar. Utilizar impulso. Lo tengo inmovilizado. Es hora de obtener respuestas. Batman intenta decir algo pero se da cuenta que no podía. Yo no puedo hablar. Puede que haya exagerado. Él podría estar tan confundido como yo, arremetiendo en defensa propia. Tengo que mostrarle que no soy un enemigo. Quizás me pueda comunicar con él con lenguajes de señas. Yo no sé quién soy. Este sujeto continuaba intentando acabar con Batman. Mientras combatían, su relato de fondo continuaba. Concéntrate. ¿Qué es lo que sé? Soy un peleador entrenado. Y él también. ¿Es esta alguna especie de prisión? Esto es poco probable. Ambos tenemos armas. Campo de entrenamiento. El paisaje no es muy familiar. Yo no soy de aquí. Y sé que debería ser capaz de hablar. Mis músculos recuerdan el entrenamiento que he tenido. Y cómo usar estas armas. ¿Qué es lo que no sé? Prácticamente todo lo demás. Batman engancha a este sujeto con esta balsa. Y él se va volando. El tiempo pasa y lo teníamos ahí. Él no entendía qué es lo que estaba ocurriendo o dónde se encontraba. Lo único que sé, claramente, es que estoy siendo manipulado. Y eso es algo más para la columna C. No me gusta ser manipulado. El terreno elevado debería dar un mejor vistazo de... En ese momento Batman se percata de algo. Mira telescópica. Muévete.
Un francotirador le estaba apuntando y dispara. Estas balas, obviamente, no impactan con Batman. ¿Es que todos aquí acaso son unos maníacos homicidas? Ok, nueva teoría. Me volví loco. Y esto es un asilo. En ese momento, Batman ve a todos estos personajes de Fortnite combatiendo. Mientras Batman se defendía, su relato de fondo continuaba. No, es muy desorganizado. Y algunas de estas personas no pueden ser humanas. Estoy en un mundo alienígena, en otra dimensión. A ninguno de los demás parece importarle esto. Solo pelean, sin rima ni razón del por qué o... ¿Quién? Ella. Yo la conozco. Batman había visto a Catwoman enfrente de él. Al menos se siente como que si la conociera. Y creo que es mutuo. Se le ve como que no puede entender por qué acaba de intervenir. Pero sigue volteando a mirarme, al igual que hago yo con ella. Eso hará que a uno de los dos o a ambos nos maten. A menos que... Batman y Catwoman se miran y empiezan a combatir juntos. Ella también lo siente. No es que solo nos conocemos. Hemos peleado juntos antes. No nos recordamos, pero nuestra coordinación es impecable. ¿Acaso nosotros somos compañeros, colegas, amigos o amantes? Ella es magnífica. Vamos a ganar esto. Quizás entonces podamos conseguir respuestas de... Pero en ese momento algo ocurre. La tormenta que había visto Batman al ingresar a este universo estaba moviéndose, acercándose hacia ellos. No, la tormenta está acercándose rápidamente. Y así era, la tormenta se acercaba al lugar en el cual estaba Batman y Catwoman. Los demás también lo ven, pero parecen determinados a continuar la pelea. Nuestra única oportunidad es terminar esto ahora, y encontrar alguna salida. Excepto que no hay ninguna. Vamos a morir, y ella también lo sabe. La tormenta se había reducido a su mínimo tamaño. Estaban a punto de ingresar a ella. Desearía que pudiésemos hablarnos. Desearía poder haberte recordado. Desearía que tuviésemos más tiempo. Pero no lo tenemos. Solo es este momento. Antes que el final, Batman y Catwoman se miran. Y ambos son consumidos por la tormenta. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de este primer número de Batman Fortnite. El punto cero. Si les gustó esta historia y quieren la continuación, dale amor al video, likes, comentarios y compártelo por todos lados. Como les dije, ustedes son siempre los que deciden qué cómics vamos subiendo o no al canal. Este arco tendrá una publicación de cada 2 semanas, así que el siguiente número se publica el día 4 de mayo. Y si quieren que esté aquí en el canal, ya saben lo que tienen que hacer, darle amor al video. Yo soy Heiner, suscríbete si quieres más contenido como este y nos vemos en el próximo video.